Fabulosísimos a una nueva tertulia de migrantes. Estas tertulias están cada vez mejor, pero no me alcanza el tiempo. Yo espero que hoy alcance porque yo creo que hay mucho de qué hablar. Una nueva tertulia de migrantes, pero hoy tengo a alguien especial a quien mostrarle. Ya les voy a hablar de ella. De todas maneras, vamos a dar agradecimiento a la gente que hace posible que hoy estemos radiantes. Me viste la gente de Venezuela, te amo, 50, 50, no llevan la cuenta. Y no solamente eso, me hicieron llegar un libro maravilloso, esta remera hermosa que me tiene enamorada. Y le dije, me la voy a estrenar para tertulia y aquí estoy con mi compromiso. La gente de Más Sonrisas, quien te pone una sonrisa fabulosísima en el rostro para que tú abras todas las puertas. Macunda de Sublimación, quien nos hace estas cositas que dicen tertulia, los tapabocas, los buzos, la remera, todas esas cositas. Y la gente de Óptica Shelin, lo mejor ante tus ojos y los míos porque me dejan digna y fabulosa. Sin más ni más, le vamos a dar la bienvenida a Cecilia. Huilesca Cecilia. Ya ustedes van a ver quién está detrás de ese nombre. Bienvenida, Huilesca, tertulia de migrantes. Mira, lo peor es que somos amiguísimas de toda la vida, compañeras de vida, pero realmente estamos compartiendo en persona el día de hoy. Para que tú veas lo importante de las redes sociales, ¿no? Uno se quiere, se ama y se defiende hasta que personalmente se encuentre. Así bienvenida gracias, a nuestro encuentro. Gracias por la invitación. Tertulia. No, gracias a ti. Un placer estar aquí en este espacio contigo. Qué bueno, buenísimo. Cada historia, cada persona que se sienta allí, trae consigo unas maletas arrastradas, ¿no? Y no solamente las maletas donde metemos las cosas, sino esa experiencia que nos trajo hasta aquí. Yo quiero que tú me cuentes de dónde viene Huilesca, cómo es la cosa de Margarita, las empanadas y la cosa, porque eso tiene que tener un trasfondo y tiene que venir desde allá. Claro. Además, te viniste primero. Esa historia es maravillosa porque además tenemos invitado chiquito especial que quizás lo ven más adelante y eso también fue un tema traerlo, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito esa historia, Huilesca. Bueno, yo soy Willy. Yo soy caraqueña y me mudé a Margarita hace aproximadamente como 13 años. Allí estudié todo lo que fue mi bachillerato, me gradué y todo eso. Allí me caso, conozco a mi esposo, me caso, tengo a mi bebé y nace lo que es mi negocio, que es Kiwi Burger. Yo estaba viendo que tiene tiempo, que no es de acá y la gente quizás no sabe eso. Sí, está desde el 2014. Y el tema es de Kiwi porque mi esposo se llama Luis Enrique y le dicen Kike y Wille. Entonces, kiwi. Tú sabes que yo decía, ¿será por el verde? ¿Dónde está el kiwi? ¿Por qué le dicen kiwi burger? Ah, sí, de ahí más o menos arranca. Entonces, bueno, teníamos pensado, a nosotros nos iba muy bien allá. Pero bueno, llegó un momento donde yo le decía a mi esposo, mira, se están vendiendo muy bien las hamburguesas y todo, pero ya va a haber ese momentico donde la gente no va a poder comprar las hamburguesas. No, tranquila. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú acá? Tengo 3 años y 4 meses. No me vas a creer, pero estábamos en diciembre viendo, estamos en el San Biel de Margarita, en el cine. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a vender las cosas, voy a vender mi cámara, no sé, otras cosas que tenía y yo me voy. No, pero ¿cómo te vas a ir tú primero? Yo me voy, no te lo estoy consultando, o sea, ya yo lo decidí. Sin conversar, nada, ni nada. Fue una decisión que salió de ahí en el San Biel caminando. Bueno, dale, está bien, logré vender todo. En febrero pasé mi último cumpleaños allá, yo cumplí el 13 de febrero y el 16 ya estaba saliendo para Caracas. Salí a Caracas, allí después me fui a Luis Guía, yo me vine por tierra, por Colombia. Bueno, me fui a Caracas, pues compartí con mi familia por parte de papá y me fui al aeropuerto. ¿Te viniste sola de primera? Sola, me fui a Luis Guía, Y de allí, por cosas de la vida, conocí a una chica que también era Margarita y iba para Luis Guía también, porque la gente que me iba a buscar a mí se le olvidó, me dejó varada allá, horrible. Bueno, me uní con esta Pero gente. Pero tú habías previsto todo, o sea, planificaste tu viaje, te dio chance, vendo mis cosas, voy para allá, es Argentina, ¿cómo decidiste todo ese tema? Yo ya había venido, yo vine cuando Luisito tenía 6 meses de nacido, conocí a Argentina y me encantó. Y yo lo visualizaba todo el tiempo. Yo le decía a mi esposo, yo me quiero ir. Y duré 4 años así, que hasta lo soñaba. Mi esposo me decía, no, pero otra vez con el tema. Y yo, pero es que yo me quiero Al ir. Al revés, porque en el caso de nosotros era Carlos el que se quería ir. No. Y yo confiro, no puedo. Es que no, eso así. O sea, yo soy muy Tauro, muy territorial. Pero él era como tú. O sea, me voy. Total. Mira.
Entonces, bueno, llego yo al Vigía, con esta era una familia que no conocía, uh-huh. Logramos pasar el puente, pero ellos tenían niños, entonces los guardias se pusieron muy necios, las maletas las abrieron, mira, fue horrible. Esa noche nos tuvimos que quedar en un hotel que nos pagó la misma empresa que habíamos contratado. Porque contrataste a una gente que te iba a traer hasta aquí. Sí, todo el paso, no, hasta Perú, okay. Porque yo me iba a quedar en Perú. Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo que esa noche en ese hotel fue horrible, o sea, era un hotel, no sé, como de camino, con cucarachas, yo ni dormí en toda la noche. Bueno, pero todo tranquilo, al día siguiente íbamos a arrancar a Ecuador y nos separan. O sea, me separan del grupo porque ellas iban a Chile. Uh-huh. Y yo me fui por otro lado. Bueno, yo ahí medio triste, pero bueno, nada, ¿qué iba a hacer? Ya estaba montada. Llego a lo que es Perú. Cuando salgo de la frontera con Ecuador, que voy a entrar a Perú, ya ahí empezó mi depresión. Porque el claro, pero una mamá separarse de su bebé. ¿Cuántos años tiene él ahorita? Él tiene ahorita 7. Y cuando yo tenía 4. Sí. Por eso te yo digo que ahí me empezó a pegar. Porque yo dije, bueno, o sea, no había caído en cuenta de todo hasta que yo empecé a entrar a Perú. Y yo dije, no, ya, yo ya estoy 2 países más allá, estoy sola. Y lo dejaste con su papá. Sí, lo dejé con su papá y con mi mamá. Ok, perfecto, quedó bien, quedó cuidadísimo, bien, pero igual. Pero pues. Es súper fuerte igual. Perú para mí fue como un choque. Fue una cosa horrible en el tema del trato. Yo duré 3 días. Duré 3 días en Perú y le dije a mi esposo, no, yo me voy a Argentina. Lo siento mucho, no, aquí no me voy a quedar ni un día más. Me fui a Perú, las carreteras, todo fue tan tétrico. Yo ni siquiera dormí en la noche. Yo pasaba toda la noche despierta. Pero sientes que fue entre la angustia, ¿sientes que fue la angustia de dejarlo? ¿O realmente durante ese trayecto tuviste como un poco trauma en lo que viviste, en lo que te encontraste en el camino? No, fue un trauma. Fue, o sea, todas las cosas que veías, el tema de las carreteras, cómo manejan, yo decía, yo no voy a llegar. Ay, sí, porque es la cordillera andina, es la cordillera andina y mal que bien, o sea, tiene sus peligros. Yo decía, no voy a llegar viva a Argentina. Era horrible, era súper horrible. Bebé, uno se angustia, ¿verdad? Exacto, yo decía, mi hijo, Dios mío, que bueno. Gracias a Dios logré llegar a Argentina, sana y salva. No, cuando estaba en Ecuador me acuerdo que obviamente no tenía señal. Uh-huh. Y cuando logré conectarme como un wifi, tenía mensajes de mi mamá y mi esposo como loco. Resulta que se había volcado un avión, un colectivo en Perú. Ah, sí, me suena que hubo un accidente fuerte. Saliendo de Perú Chile. Me suena esa y tragedia. Y se habían muerto un pocotón de venezolanos y de otras nacionalidades también. Entonces toda mi familia estaba al borde de la locura y yo, no, tranquilo, que todavía estoy aquí, todo bien. Pero ahí obviamente a mí la cabeza se me puso así. Yo decía, Dios mío, eran carreteras de una sola vía. Como las de Choroní. Y pasaban los 2 colectivos, la lluvia. Era terrible. Pero bueno, logré llegar aquí, sana y salva. El otro choque que tuve acá es que no conseguía trabajo. Porque yo no llegué aquí a Buenos Aires. Llegué a una provincia, uh-huh. al sur, súper chiquita. Uh-huh. Entonces no conseguía trabajo. Uh-huh. No conseguía trabajo. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿A qué provincia llegaste? Bahía Blanca. Y el frío era una cosa de locos. Totalmente. Yo no sé por qué todos llegan en época de invierno. ¿Sí? Casi todos los que se han sentado aquí. No, sí, el frío. Yo no sé si fue que lo planificamos o cómo no, fue la cosa. Es terrible. Pero todos llegaron casi todos en época de otoño e invierno. Y obviamente eso nos pega muchísimo. Total, chama. Y allá era -9, -6. Una temperatura de locos. Logró conseguir un trabajo de moza. Allá. Sí, en mi vida había trabajado de mesonera. Pero yo amaba mi trabajo. Uh-huh. De verdad que mi jefe era argentino, obviamente argentino, todos los chicos eran argentinos. Allá no había muchos venezolanos. Uh-huh. Entonces, bueno, hicimos un buen equipo, a mí me encantaba, disfrutaba mucho. Pero llegó el invierno y mi jefe cierra el bar. Porque era por temporada. Claro, es como trabajar en Puerto La Cruz. Sí, y lo había recién comprado. Entonces, él sintió como que, bueno, no me está dando. Mm. Y era que la gente obviamente no salía por el frío. Ahí empezó lo que fue mi depresión. A pesar de que él, gracias a Dios, me prestó una casa que él tenía vacía, eso se lo agradeceré toda la vida, para que yo viviera ahí. Y bueno, empezó la depresión porque no conseguía empleo de nuevo, la temporada, mira, yo pasaba horas, o sea, toda la noche despierta, llorando. Yo le decía sola, a mi mamá, me quiero devolver. Es lo que más te pega. Horrible. Yo le decía a mi mamá, me quiero devolver. O sea, no soporto estar un día más aquí.
Y yo, no, Willa, no te devuelvas, aquí no vas a hacer nada, nada, nada. O sea, las cosas no están como tú las dejaste. Así que, ni se te ocurra. Y no tenías mucho tiempo de haberte ido. No, tenía como 3 meses. O sea, es increíble cómo cambiaban las cosas, pero no sé, de una semana para otra. Y tú decías, ya va, pero es que yo acabo de salir y como... No, fue terrible. Y mira, yo no comía. Yo aumenté casi 20 kilos, pero no comía. No comía, no tenía trabajo, salí a entregar currículum. ¿Y cómo era un pueblo tan pequeño? Traías algo de platita. Sí, sí. Uh-huh. Pero entonces la regulaba muchísimo. Uh-huh. Como era un pueblo tan pequeño, obviamente el trabajo era mucho más costoso de conseguir. Bueno, hubo un día que me llega el plástico del DNI. Me llega el plástico del documento y yo dije, bueno, nada, yo estaba esperando ese momento para poder venirme para acá. Uh-huh. Me llega el documento, yo lo busco y ya yo había venido para acá en colectivo y en avión. Yo dije, me falta el tren. Voy a vivir ya, mi experiencia. Tengo que terminar de vivir las experiencias como son. Fui y me compré mis pasajes en tren y me vine. Genial, aquí me recibió una amiga. Pero acá tampoco conseguía trabajo. ¿Sabes qué? La segunda persona que se sienta ahí y dice, y no conseguía trabajo. Y creo que hace 3 o 4 años no era tan competido la cosa como quizás ahorita, porque adicionalmente tenemos una crisis importante, sí, que ha afectado no solamente a extranjeros, sino a locales. Claro. Pero es la segunda, el chico la semana pasada decía, y no conseguía trabajo. Y Carlos le dice, pero es que estabas buscando muy en tu área, ¿o qué? Porque no entiendo cómo no conseguías trabajo. Era terrible. O sea, y yo con salía, papeles para más, sí, cosas. Y entregaba currículum, nada, nadie me llamaba. Y yo, bueno, conozco a una amiga que es DJ. Uh-huh. Sí, y bueno, siempre la pones por ahí. Sí, yo digo que esa fue mi cable a tierra, esa fue, mira... Esos angelitos que te encuentras en el demasiado camino. Ella me ayudó mucho con el tema de la depresión, me llevó a hacer constelaciones familiares. Y yo quiero hacer eso. Es muy bueno. Saliendo de una constelación familiar, a mí me llaman de un trabajo. O sea, fue una porque cosa... a veces nos bloqueamos nosotros mismos. Total. O sea, tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistar a una chica que es argentina y hace contenido que tiene que ver con la ley de atracción. Y es de verdad cuando uno se conecta. Lo que pasa es que cuando uno entra en crisis, como que te bloquea. Todo. Y definitivamente eres una nube, no negra. Puedes pensar en más nada. O sea, tú piensas en tu problema, en tu problema. A lo mejor la solución la tienes ahí. Pero encontrar esas herramientas ha sido tarea justamente... hoy en día es súper complicado. Entonces, bueno, conseguí trabajo, me acuerdo, cuidando a unos señores en los fines de semana. Y yo, bueno, ya está. Algo por lo menos. Relajada. Y estabas en casa de una amiga. Sí, por lo estaba menos. Allí en casa de mi amiga. Bueno, ya yo había iniciado con lo de una pana en Argentina cuando estaba en la provincia, porque uh-huh. fue como mi desahogo. Uh-huh. Yo ahí duraba horas investigando cosas de migración. Para investigando. Drenar un poco. Sí, eso fue lo que me salvó. Cuando yo llego acá, ya tenía propuestas para ir a ferias y todo eso. Y yo me acuerdo que a las 2 semanas me invitan a una feria. Y yo, bueno, yo soy súper penosa. Ay, yo no te super creo. Penosa. Sí, veo que demasiado. Poco te expresas a través de las redes. Sí. Pero nunca me podría imaginar. Dije, bueno, es su personalidad. Pero no me podría imaginar, no, que eras penosa. Soy súper penosa. Ya después que agarro confianza, bueno. Pero soy súper penosa y me cuesta mucho hablar y, bueno, es un tema. Entonces yo voy a la feria y yo, ay, Dios mío, con aquella vergüenza, voy conociendo los stands, no sé qué. Y hubo un stand al que visito, que era una agencia de viaje. Uh-huh. Y ellos me dicen, no, tenemos un concurso, si quieres participar. Y yo, bueno, dale, el premio era un viaje de Boavista para acá. Dime que te lo ganaste. Sí, obviamente. Yo en ese momento no subí la foto porque, bueno, estaba full y todo eso. Y al día siguiente me recordé y me la tomé. Uh-huh. Y en la noche dieron los ganadores y la ganadora era yo. Ah, no era que le estabas haciendo promoción, no, era que estabas participando. Participé en el sorteo, okay. Como un, no sé, como una persona normal. Versia, qué fino. Y me gané el pasaje con el que se vino mi hijo y mi esposo. Ah, pero qué maravilla. O sea, una cosa que yo la cuento y la gente me dice, no puede ser. No, sí puede, o sea, ser, yo te lo puedo creer perfectamente. Las cosas... O sea, por eso yo digo, a mí una pareja argentina me cambió la vida totalmente. Totalmente. Tengo demasiado que agradecerle. Demasiado. Y quizás por eso el enfoque que tú le das a tu cuenta es distinto y va más allá de lo que mucha gente hace. Sí. Porque justamente estos días, y con el chico que estaba anteriormente, hablaba sobre eso, tenemos una visión errada de lo que es el manejo de redes sociales. Sí. La bendición que es tener una gente que te sigue, que te admira y que consume el contenido que tienes,
y de alguna forma tú le estás retribuyendo eso que en su momento sí. te dijo, Bepa, ven acá, mira, aquí estamos nosotros y te vamos a ayudar. Y tú dices, bueno, ¿por qué yo no voy a extender? Una de las cosas que yo admiro de ti es que tienes un emprendimiento hamburguesa y te he visto publicitar hamburguesas. Sí. Entonces, no todo el mundo lo hace. O sea, en este medio encuentras bastante mezquindad, si se quiere, ¿no? Sí. Y eso siempre he admirado de ti. Sí, fíjate que eso me pasó al principio. Yo no decía, no, este es mi negocio, no. Yo, de hecho, lo subo muy poco en las redes. Uh-huh. Pero hubo una persona a la que yo le envié como que para, o sea, como un gesto de cariño por muchas cosas que había hecho esa persona por mí. Uh-huh. Y esa persona, yo recuerdo que me dijo, no lo puedo subir porque yo vendo hamburguesa. Y yo, no, pero es que yo no quiero que tú lo subas. Uh-huh. O sea, simplemente quiero, o sea, tener un gesto de agradecimiento contigo. Uh-huh. Y también lo estuve hablando con otro chico que también vende hamburguesas, que es eso, o sea, tus hamburguesas son muy distintas a las mías. Y hay para todos los gustos. Uh-huh. ¿Cuántas personas no venden tequeños? Lo mismo te decía yo, o sea, podemos hacer lo mismo. Claro. Y sin embargo, y podemos tener hasta los mismos seguidores, pero la comunicación quizás es diferente. Claro. Podemos decir lo mismo y qué chévere que todos hablen de un buen emprendimiento y le den apoyo, porque esto se trata justamente de eso. Más allá de lo que la gente piense, de sí. que esto es simplemente un negocio, no. En mi caso no es un negocio, gracias a Dios, claro. Yo tengo mi negocio por otro lado y esto forma más parte de mi pasión. Pero la gente a veces lo ve solo como un negocio y hay un compromiso que va más allá. Sí, total. Es como darle esa mano a esa gente que agarra dos harina pan, hace dos harina pan. Yo siempre pongo el ejemplo, las dos harina pan sí. y el poquito de queso. Y dice, oye, déjame ver qué hago con esto, cómo le doy de comer. Porque hay historias también detrás de los emprendimientos, que no es el de este caso, pero exacto. obviamente está ligado. Porque muchos de los que están sentados ahí tienen un emprendimiento. Claro. O sea, algo hacen adicional porque hay que hacer una plática. Sí. Y fíjate que, bueno, ya después de todo eso, llegó mi hijo, llegó mi esposo y bueno, fue genial. Gracias a Dios él consiguió el trabajo. ¿Y el viaje de ellos qué tal? No, el de ellos fue más relajado. Sin embargo, mi esposo tuvo un accidente entregando un pedido días antes. Ponte que un viernes y él se venía un miércoles. Antes de venirse sí. para acá, miércoles. Un mega accidente, que o sea, él no se murió porque Dios es grande. Y así se tuvo que venir, con maletas, con el niño. Él se desmayó en Boavista, no, en Sao Paulo, en Porto Alegre. Se desmaya, él se despierta en la camilla con el niño asustado. Ay, terrible. Dios mío, qué angustia. Terrible. Porque tiene una responsabilidad. Sí, el niño estaba muy pequeño. Pero bueno, también se consiguió esos angelitos que lo estuvieron ayudando todo ese tiempo. Y bueno, gracias a Dios. Ah, no, se me olvidaba la parte importante. Él llega a Puerto de los Libres. Uh-huh. Y él me llaman como a las 3 de la mañana y me dice, mira Will, no podemos entrar a Argentina. Uh-huh. Yo, ¿cómo que no pueden entrar a Argentina? No, no podemos porque el permiso de Luis no está apostillado, estaba legalizado pero no estaba apostillado. Uh-huh. Y yo me tengo que devolver a Porto Alegre, a la embajada, a ver cuándo me lo resuelven. Oye, es lo único. Y trae el tiempo contados y la plata como que justa, todo. O sea. Entonces bueno, él me dice eso y yo, Dios mío, ¿qué hago? Después me llamo otra vez. Mira, yo estuve hablando con el chico, con el chofer, y que yo le pregunté a la de migración y le dije que tú tenías documento argentino. Uh-huh. Me dijo, bueno, que venga a buscar a su muchacho. Salí yo a las 6 de la mañana sí, a retiro. Supe esa historia, que buscar te fuiste como una loca. Como una loca, 9 horas para allá. Yo me llevé cédula, pasaporte, DNI, padre de nacimiento, todo como para, toma, aquí está, me entregas a mi muchacho. Y así fue que... No, y esas bueno, 9 horas, la cosa más horrible. Angustiosa de la vida, que sentía como que el alma porque se te iba a ir. Porque yo decía, ¿y si me llego, lo devuelven? Exacto, yo decía, si llego ya es otra cosa y sí, no puedes entrar. Y si nos mandan a todos para Venezuela. No. Fue horrible. Qué estrés, sí. Pero bueno, gracias a Dios. Cuando llegaron, entrar, querías como morir. Sí, no lo creía. De verdad que no creía. Luisito, como te dije, estaba pequeño, pero él se acuerda. Él se acuerda que su mamá estaba aquí, que él estaba allá y todo eso. Pero es bastante... Y cuando llegó, ¿cómo se sintieron? Porque ya tú estabas aquí, ya claro. El camino te lo medio. Fíjate que hemos tenido distintas historias. Se sentó una mamá que todavía no tiene a sus hijos 4 años más tarde. Y hay un montón de ellas que todavía no tienen esa dicha de tener a su familia, pues a su círculo cercano cerca. Esos primeros días, ¿cómo resolvieron? ¿Tú tenías trabajo? ¿Llegaron tranquilos? ¿O cómo fue la cosa? Sí, yo tenía trabajo, estaba trabajando con los señores que te dije los fines los, de semana. Los que estabas cuidando. Y yo había conocido a la gente del restaurante árabe con el que trabajé. Uh-huh. Y yo le escribo a la chica mía, llegó mi esposo, no, bueno, mándamelo. Él llegó el jueves y él el martes ya estaba trabajando. Okay. Él llegó mantilla. Él llegó, yo le dije, mi amor, usted llegó bendecido y afortunado, es decirle.
Y gracias a Dios ahí trabajó hasta la pandemia. Después yo entré a trabajar ahí. Sí, él entró como ayudante de cocina, pero realmente es cocina, él es cocinero. Uh-huh. Y lo pusieron como jefe de cocina. Gracias a Dios aprendió a cocinar comida árabe y todo eso. Ya cuando la pandemia, obviamente, el tema de que iban a cerrar y todo eso. Y este dato curioso de cómo nace Kiwi aquí, uh-huh, es porque yo siempre le decía, amor, vamos a comenzar. No, que todavía nos falta. Pero ¿cuánto tiempo tiene Kiwi aquí? Un año. Ah, bueno. Estamos tan cómodos con uh-huh nuestro trabajo que lo veíamos como que muy lejano todavía. Decíamos, necesitamos muchas cosas todavía. Uh-huh. Cuando yo estoy con el tema de la pandemia, me vuelvo a deprimir, vuelvo a caer en la depresión. Ya yo decía, ¿pero tenías mío, empleo más? No, tenía. Tu cuenta y tu cosa. Claro, no, ya ahí no tenía cuando la pandemia. Todo el mundo va afuera. Exacto, uh-huh, solamente tenía mi cuenta. Pero era el tema estar, yo creo que el encierro. El uh-huh encierro fue una cosa que yo, no sé, me estaba volviendo loca. Yo lo supe manejar mejor hoy. No, la gente dice que se estaba. Claro, tú tienes un bebé, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo haces? Y sin embargo, él lo tomó bastante relajado, bien, porque con el celular veía la tele y él lo supo manejar. Estaba de vacaciones. Sí, él. Ellos estaban felices porque lo que hacía. Tarde, él no sabía qué estaba pasando. Y todo genial. Pero a mí sí me pegó muchísimo. Y hubo un día que yo le dije a Luis, yo le digo, mira, ¿sabes que yo voy a comenzar con lo de las hamburguesas? No, pero es que yo, así como cuando le dije, me voy, tal cual. Empoderado. Exactamente, y a él como que no le gustó mucho la idea. Entonces yo, mira, este día me acompañas a comprar las bolsas porque nuestras bolsas eran personalizadas. Sí, yo las he visto. Yo le digo, ¿me vas a acompañar a comprar las bolsas? Tú me las personalizas y si usted no quiere saber nada del negocio, usted no sabe nada. Ah, me haces la carne, porque la carne la hace. Me haces la carne y yo me encargo del resto. Yo en Venezuela no hacía las hamburguesas, yo me encargaba de las redes sociales, uh-huh, los cobros, uh-huh, y atender a los clientes. Okay. Sabía hacerlas, pero no me metí en la cocina. Pero Will, relájate que yo veo cómo hago. Cuando obviamente fuimos comprando las cosas, él se fue entusiasmando, pero siempre le empezó a agarrar gusto a la cosa. Nosotros en Margarita el primer día que estuvimos no vendimos una hamburguesa, o sea, ninguna, cero. Ya después, bueno, gracias a Dios sí. Aquí el primer día que estuvimos vendimos 13 hamburguesas. O sea, Y arrancó en pandemia. Uh-huh. O sea, una bendición totalmente. Y obviamente hay días buenos, hay días malos, pero no como ha parado. Uh-huh. No ha parado. Y es mi mayor orgullo, de verdad, haber logrado tener a Kiwi aquí. Uh-huh. Fue como que, no sé. Pero está bien, porque fíjate que muchas veces pasa que tus sueños los tienes que detener por alguna razón. Migraron, no era el momento, tenemos otras prioridades. Claro. Ya va, déjame retomar esto, porque me siento cómoda, porque además él es chef, porque habíamos logrado algo, vamos a retomar y vamos a darle otro aire, y sí, está funcionando. Total. Como todo, de hecho lo hablaba con Fer ahora en la tarde, y le decía que la parte más difícil de todo esto, hablábamos de la musu, de la maquilladora. Sí. Ella lo pasó muy mal, al principio lo pasó terrible, pero lo único que te ata realmente a que logres esos objetivos es que tengas esos cables a tierra en esos momentos de bajón, porque sí, todos los tenemos. Tenemos bajones en nuestra vida personal y obviamente en el emprendimiento. Sí. Cuando los números no dan, cuando no vendo una hamburguesa, uno será dice, que salió bueno, competencia. Entonces, hay otros que lo hacen igualito a mí. ¿Confiro qué hago? O sea, entender que esas cosas son sí normales y que, bueno, no importa, yo voy para yo adelante, sigo, me reinvento. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, no sé qué hago ahora y le meto algo distinto. Entender esa situación sí es lo más complicado de todo esto. Demasiado. Entonces, yo a veces le digo, no, que me estoy volviendo loca, porque es atender al niño, atender a una pana, que tú sabes uh-huh que genera mucho un tiempo, montón, y la gente se molesta a veces porque no contesta. Porque uno no contesta. Y atender bueno a Kiwi. Ajá. Entonces, a veces, literal, me estoy volviendo loca, pero feliz. No. De verdad que feliz. Obviamente es muy gratificante entender qué es lo que está pasando detrás de todo eso, sí, porque hay sueños, no solamente los tuyos. Lo que pasa es que tú lo vives como emprendedora, claro, y además como comunicadora, porque tienes como que los dos pedacitos y entiendes sí esa posición. Yo me acuerdo que cuando estuve en relación de dependencia en Venezuela, trabajaba en principio para la industria y después fue consumidora, era compradora en algunas organizaciones y decía, yo sé lo que es estar como cliente y como proveedor. Entonces, de alguna manera puede ser imparcial sí en muchos aspectos y llevar la comunicación. Oye, déjame pensar, porque cuando yo estoy del lado de Kiwi, claro, ¿cómo me siento o cómo quiero sentirme, no?
quizás los que están del otro lado y nada más están así como juzgando, sí, les cuesta un poco más. Sí, por eso entonces, yo les dije, en estos días que hice las historias, o sea, yo, ok, tengo mi página y tengo todo, pero yo también tengo un emprendimiento. Uh-huh. También hice intercambios, también envié regalos. O sea, uh-huh, yo tengo los dos puntos, no solamente que, ah, bueno, sí, no, no. Y entiendes justamente la importancia, porque más allá de lo que sea un regalo o no, o sea, simplemente hay como un gesto en ocasiones, claro, porque a veces simplemente quieres tener un gesto con alguien, y en otras, oye, también quiero tu opinión, porque claro, esto es simplemente redes de amigos. Claro. Lo que pasa es que no han logrado entender la importancia de eso. Y es importante que tengas 2, que tengas 10 o que tengas 100. Cómo comuniques y cómo generes esa empatía con esa gente es lo que realmente vale. Sí, pero de alguna manera terminamos desvirtuando la cosa. Sí. ¿Cómo te sientes hoy en día con respecto a esa will que salió? Porque fíjate que te genera un montón de cambios, y sobre todo cuando tienes hijos y los, sí, cambias de lugar. Pero eso me lo vas a decir, porque ahorita vamos a hacer un comercial, porque hay gente que paga este espacio. Okay, entonces la gente le da sonrisa, la gente le pone una sonrisa en el rostro y están en Belgrano. Además, una de las cosas que me apasiona de la gente de Más Sonrisas es que sencillamente se dedican a atenderte para que no te duela, para que tú te sientes confiado, relajado y no digas, está sonando el taladro, me va a dar algo. No, definitivamente Ángel trata con todo su equipo que cada uno de aquellos servicios que están prestando lo hagan de la mejor manera. Los blanqueamientos, las carillas que te ponen fabulosísimas, lo hacen sin el desgaste, sin la cosa, para que te quede lo más natural posible. Tienen un enlace a través de su cuenta de Instagram donde tú puedes agendar tu turno de la manera más cómoda, que te llega tu correo, que te confirman. Así que todo en un solo lugar, y tienen una sede también en provincia. Vete a Belgrano, pides tu cita y me cuentas cómo te va con Más Sonrisas. Cuéntame entonces, llegaron el refrigerio, lo que no nos gusta, lo de que verdad, no nos gusta. La señorita Conchale, María José, vale, de Majodux, que la amo con pasión, pero ella tiene un problema con el delivery. O sea, tenemos un problema. Señores delivery, por favor, lleguen a tiempo, porque pasan cosas como esta y los tequeños llegan tarde, pero son buenísimos. Ajá. Vamos a ver qué tal estos tequeños. Primera vez que hacemos esto. Pero porque usted va acá, está buenísimo, es súper humedicimísimo. Y calentiquísimísimo. No, y esa salsa está increíble. No, chica, le quedan buenísimo. Y ella es un ejemplo, ¿sabes? Es un ejemplo de esas madres maravillosas como tú, que yo no soy mamá, pero puedo entender perfectamente hasta dónde pueden llegar a hacer los sacrificios, porque estando en Panamá, esta es mi segunda migración. Yo me acuerdo que yo dejaba a mi hermana en la casa y yo me iba a trabajar horas. Yo me iba a las 8 de la mañana, llegaba a las 1, 2 de la mañana para hacer horas extras para que Vanessa no trabajara y se quedara con la niña, porque ajá, ¿quién se la dejaba? Claro. Yo me iba de viaje, me acuerdo una vez que me iba de viaje para provincia. Yo empecé a viajar por todo Panamá y no sabía ni para dónde iba. Me fui para un terminal y que te vas para Chitré. Ajá, me voy para Chitré. Bueno. Entonces le dejaba la plata a Vanessa. Vanessa con la niña con fiebre, metiéndose en un hospital, en un país extraño. No, chica, no, yo tengo mis cuentos, alguien me tiene que entrevistar. Hay que hacer una entrevista, por favor. Me tiene que hacer una entrevista. Y yo no era la mamá, pero yo sentía un compromiso. O sea, yo no sé, yo voy a hacer lo que sea, pero a mi hermana no le va a faltar nada, a la niña no le va a faltar nada. Sí. Y se queda en la casa. O sea, para una mamá, su hijo es la prioridad. Y sí. Carlos, en estos días discutíamos algo sobre eso y él no lo entendía. Nosotros no somos padres y quizás nos cuesta un poco, pero ese vínculo que tú entablas con esa criatura va más allá de cualquier cosa. Y ella es ejemplo de eso, como tú y como muchas, dígame estas que tienen 4 o 5 años pero no ven los hijos. Terrible. Entonces, tener una mamá sentada es tener esa otra visión de lo que puedes llegar a ser, porque sí, ellos son felices. Y yo lo he dicho en historia, por ellos lo vale todo. Los sacrificios, los despelos, el frío, la cosa, porque ellos merecen, está con su teléfono, muerto en la risa, y para los parques, hay todo, algo que admiro de este país, las plazas y los parques, todo, o sea, que increíble, ellos tengan ese nivel de libertad. Quiero traer a mi sobrina para que disfrute de eso, pero definitivamente a uno le cambia la vida. ¿Cómo se adaptó él a Argentina? Cuéntame esa parte, porque no tengo una mamá, claro, que me eche el cuento de cómo le ha ido con los niños. No, él se adaptó genial, él adora vivir aquí, claro, él extraña la playa, porque es margariteño. Uh-huh. Y él me dice, mamá, ¿cuándo vamos a la playa? Y yo,
Bueno, hijo, vamos a ver, vamos a ver. Pero él se adaptó súper bien. Le encanta, que es lo importante. Uh-huh. Se adaptó también a lo que es este mundo de tener que acompañar a mi mamá. Qué fastidio. 2 horas, 3 horas, uh-huh, 5 horas. Él se adaptó muy bien, gracias a Dios. Pero a él le encanta, chamo. De verdad que le encanta. Y eso que tú dices de los parques, yo tengo una hermanita que va para 15 años. ¿Vive aquí? No, está todavía. ¿Están ya ustedes tres? Sí, nada más. Uh-huh. Mis planes son traerme a mi mamá y a mi hermanita. Okay. Pero yo sueño es verla así con él en los parques, te lo juro. De hecho, él muchas veces me dice, ay, mami, cuando mi tía venga, que me cocine, que me lleve al colegio. Y yo, sí, pronto. Porque ella es como mi hija. Claro. Yo voy para 30 y ella va para 15. Cuando ella nació, yo tenía 15 claro. años. Entonces, le cambié el pañal. O sea, era mi hija. Porque mi mamá a mí me tuvo a los 16. Entonces, es como que lo mucha mismo. Mucha gente joven en sí, esta familia. No somos hermanas todas. Tenemos una diferencia de unos añitos. Pero nada más. Y ella es mi hija prácticamente. De hecho, Luis me dice a veces, no, mi hermana. Y yo obviamente sé que se refiere a ella. Le digo, pero es que tú no tienes hermana. Uh-huh. No, mi hermana Ñañi, uh-huh, mi hermana. Y dice, su hermana. Y te lo juro que lo que yo más añoro es poder verlos aquí en un parque, jugando y... Claro, porque la libertad que se respira, si algo no tiene precio. Tú sabes que había mucha gente, y quizás nuestra entrevista es distinta, porque compartimos ciertas cosas. Había mucha gente que el 5 de julio, que fue hace poco, ¡ay, 5 de julio, Venezuela libre! Me parece que es una gran farsa, ¿sabes? Porque nosotros ni estamos libres, ni cerca de libres, y que me perdonen los que me miran, cuando Argentina celebró su libertad el 9, y no es que sea vendida mucho menos, claro. Sí, gracias a Dios todavía somos libres, y nos brinda la oportunidad de bien o mal caminar libremente, sí, tener un servicio de salud con las deficiencias con que pueda tener. Cualquier país tiene crisis, cualquier país está atravesando una crisis económica, puesto claro, mundial, unos mejor que otros, pero definitivamente no es comparable con lo que está sucediendo allá. O sea, cuando tú ves lo que ha venido pasando en estos días, o sea, yo realmente no veo muchas noticias de Venezuela. No, yo tampoco. Porque yo el nivel de estrés horrible que desarrollo no es normal. Pero cuando tú ves a la gente, oye, tenemos que centrarnos. Y sí, ojalá, nosotros le mandamos todas las bendiciones del mundo. Fíjate que me encanta el nombre de este emprendimiento, sí, que se llama Venezuela Te Amo 50. Y Carlos me decía, 50. Ah, sí, no llevo la cuenta. O sea, te voy a amar eternamente, voy claro a ser venezolana toda la vida, pero eso lo llevas aquí. O sea, de resto, adáptate a donde estás, claro, agradece lo que estamos viviendo, porque definitivamente este país nos ha brindado cosas maravillosas. Y eso es lo más importante, agradecer, porque conozco mucha gente que está acá y lo que anda es, no, que esto es argentino, que Argentina... Pero estás aquí y es Argentina te está brindando oportunidades que tu país no te pudo lograr, no te pudo prestar. Es que ni siquiera que regresáramos el tiempo, porque ya te iba a preguntar, ni siquiera regresando el tiempo, porque nosotros que tenemos un poquito más de edad que tú, nosotros atravesamos 12 años de alquileres, de sacrificio, no sé qué, para comprar nuestro apartamento. Claro. Pero porque también mi papá me ayudó, tampoco fue que, ajá. Claro. Y cuando en la vida, que hay gente que tiene su vehículo, que se ha podido traer su familia, sí, que come en restaurantes todos los fines de semana y todavía se queja. Y todavía se queja. Ya va, porque yo te miro y se dice, eso no lo podrías hacer ni allá, no, ni ahorita, ni hace 10 años, porque yo tengo unos cuantos años y he vivido antes del chavismo y después del chavismo. Entonces yo te puedo echar un cuento, no, tampoco nos cayó del cielo el apartamento allá en Venezuela. No. Entonces hay que, de alguna manera, ir agradeciendo eso que vas viviendo, ¿no? Sí, y ahorita, bueno, con lo que ganó la Copa América de Argentina, mucha gente criticó a los venezolanos por estar celebrando. Eso fue ahí ya me llené de odio, pero dije, bueno, vamos a relajar. Yo vi que algo pusiste. Porque pero es lógico. Este es tu hogar. Claro. Ahorita. Este es tu hogar ahorita. Igual que yo le decía a Carlos, obviamente tengo mi casa también en Panamá, tengo mi familia allá. Y soy un poco, si le pasa algo a Panamá, me voy a sentir identificada. Claro. Y viví en Panamá. Entonces yo no podría sino agradecer la oportunidad que tiene mis viejos ya. Mi mamá se vacunó. O sea, mi sobrina tiene calidad de vida. Tú no puedes, ah, no, si es que ahora no me siento. No, o sea, tú agradeces. Además, yo me alegré porque ganó Argentina, porque yo obviamente quería Argentina de la época de yo Batistuta. También. Espérate, no es de ahorita. O sea, no es que no, ni siquiera Diego. No, Batistuta. Entonces,
Claro, tienes que agradecer. ¿Dónde estás? En Argentina. Claro. ¿Qué vas a celebrar? Argentina. Argentina. Ahora, Carlos está en Argentina y celebraba Brasil y está bravo. O sea, bueno. Que ahí sus cosas, pues, pero... Claro, exacto, bueno, siempre le fue a Brasil. Siempre le fue a Brasil. Pero si estamos aquí, bueno, vamos a hacer un claro. Y como el Magallanes, cuando descalificaban al Magallanes, entonces yo iba por La Guaira, pero por Caracas, nunca. Entonces, ah, no, ya estamos mal. ¿Viste? En algún momento teníamos que romper relaciones comerciales, pero... Tenía que haber algo nada más, pero bueno. Pero sí, es un poco esa vivencia y la traemos y aprovecho la oportunidad que estás aquí, porque son dos maneras de mirar algunas cosas que suceden y siento que tenemos el deber de, y la responsabilidad de mirar las cosas con otra óptica y sí. Difundir mensaje, porque justamente tenemos una repercusión dentro de nuestra comunidad y de alguna manera, de granito a granito, sí. Tenemos que difundir la cosa para ver si asimilamos cuál es la responsabilidad que tenemos como migrantes. Sí. El que no quiera, que se devuelva. Pero la que puerta respete, está abierta. Que respete definitivamente. Sí. ¿Qué harías tú si las cosas fueran distintas? En aquel momento sentiste que... no estaban caminando las cosas bien, ese día te di una picazón y dije, me voy. Si las cosas fueran distintas, ¿te hubieras atrevido a salir del país? Sí. ¿O lo tenías en planes en algún momento? Sí, porque sí lo tenía en planes. Sí, era, como te digo, era algo que yo soñaba. O sea, literal, yo me despertaba y le decía a Luis, adivina qué soñé, que estabas en Argentina. Sí, era horrible. O sea, bueno, no era horrible, pero era algo que me fijó muchísimo. A mí me encantó Argentina. Yo quedé súper enamorada. Aparte que vine cuando hacía frío. Uh-huh. No conocía el calor. Pero de turista. Exacto. De turista. Una cosa es turismo, otra migración. Exacto. Cuando migras, el frío no es tan agradable. Una semana puede exacto. Ser. No, pero... yo te digo, yo amo y adoro el frío. Carlos también, yo no tanto. Esa sensación cuando estás escribiendo y los dedos están así congelados. No, esa menos me gusta, ¿viste? Es que una dice, me duelen las rodillas. Yo dije, ¿será que estoy vieja? Pero no, me duele a mí la coyuntura, me duele la rodilla. Imagínate que me acuesto así, aprieto tanto, pero por el frío, chico. A mí me gusta, pero ya cuando me está doliendo la cabeza, yo digo, ya, está haciendo mucho frío. Yo me pongo ya. Gorro hasta en la casa. Eso, yo también, ya me pongo el gorro y yo dije, ya el frío se pasó. Pero sí me encanta, de verdad. Y lo soñabas. Sí, era algo que a mi esposo al principio no le gustaba mucho. No, ya después obviamente se fue adaptando, fue conociendo y ya. ¿Dejaron mucha familia fuera o parte de tu familia ya migrado? Mira, en Margarita se quedó mi mamá, mi hermanita, mi abuela y una tía. Tengo mi tío, el que es como mi papá, uh-huh. En Estados Unidos. Y tengo otra tía en Estados Unidos también. Y por parte de papá, sí. Unos primos que están en Chile. Pero de resto, todos están ahí. En Venezuela. ¿Y de tu esposo? Todos. Por no, eso bueno, quizás le costaba sí, un poco más salir. Él tiene ¿no? dos primas en Estados Unidos, pero es que él también era muy familiar. Yo también, pero yo fui como no, más independiente. Ya entendí todo, porque Carlos y yo somos así. Carlos es como más independiente, yo vivo mi vida. Yo soy demasiado mameca, mal. Claro. Vieja, así como tú me ves, llena de canas, que no se me notan tanto pero, porque oh. Lo tengo el cabello recogido. Pero yo soy muy mameca, muy familiar, y lo que me pega es justamente eso. No, yo soy súper independiente, pero estando acá... aprendiste entendí que, por ejemplo, mi familia se reunía todos los fines de semana. Y yo a veces sí, le decía a mi esposo, ay no, bueno, era mi novio en esa época, vámonos para otro lado tal. No, mi vida. Ahora desearía un fin de semana con mi familia. Y obviamente siento que lo disfruté, pero no tanto. Uh-huh. No sé, yo creo que si no me hubiese dado ese arranque, yo hubiese tenido más tiempo para asimilar que me iba. Hubiese uh-huh. disfrutado obviamente muchísimo más de todos esos momentos. Yo no sé por qué a todos les dio la picazón. Y es que me voy y cambian el viaje. Fue una locura. Una igual loca. Fue este. Este dijo, ¿saque? Me voy. ¿Con o sin ti? Yo, miércoles. Así le dije yo a Luis. Le dije, yo me voy. O sea, y ya después si usted no se quiere ir, usted me manda a mi muchacho. O yo me ay, vengo y lo busco. Yo de ilusa. Yo me vengo y lo busco de ilusa. Pero yo le dije, me mandas a mi muchacho. Sí, oye, quédate tú. ¿Qué crees tú que no debe faltar en la maleta de un migrante? Pueden ser cosas tangibles, que yo digo físicas, chicas, tangibles. Claro, sí. Cosas tangibles o cosas espirituales, emocionales. Claro. ¿Qué crees tú que no debe faltar en la maleta de ningún migrante? La humildad. Chicos, se ha repetido la humildad, me encanta. Sí. Porque además yo hablé algo hoy, no sé si lo llegaste a ver, hice un reelcito sí. con respecto a eso. Porque no entendemos que mientras subimos un escalón de humildad, de fama, debemos subir dos de humildad. Entonces, como no lo asimilamos, y, pero no, creo es muy importante. Es muy importante y que la gente tenga
en claro a qué vienen para acá, porque hay gente que, no, bueno, llegan voy aquí, voy de vacaciones y me regreso 3 meses con el carro. Y me compro un, no. No, y piensan que, bueno, ellos van a llegar y ahí mismo van a conseguir trabajo. Puede que sí. Hay algunos que corren con más suerte que vos. Exactamente, y no se adaptan. Dicen, no, pero yo en Venezuela estaba mejor y tal. No, amigo, o sea, aquí tienes que echarle pichao para tú poder lograr una estabilidad. Yo no recuerdo si fue Catherine Fulop que dijo que más o menos a los 3 años es que tú puedes decir, estoy medio estable. Uh-huh. Pero no es de un día para otro. Y hay muchas personas que todavía se vienen con esa mentalidad de que, no, bueno, ya yo llego allá y voy a tener todo. No, amigo. Y yo siento que hay gente que ha hecho lo suficiente como para a veces en menos de un año, año sí. y medio, comprarse su motico o alquila su carro y después se lo compran. Sí. O sea, dan pasos importantes, obviamente con un sacrificio increíble, pues trabajan eternas horas, a veces tienen 2, 3 empleos, pero lo logran. Sí, o sea, sí. te da la oportunidad de que si te esfuerzas, lo logras. Claro, y es estar enfocado y no perder la humildad, importante. Aparte de la humildad, porque la humildad ya es un clásico. Pero, ¿qué más meterías en esa maleta? 2 cositas más que meterías en la maleta de ese migrante. Metería paciencia, que también es muy importante. Cosa que no tiene mi esposo. No sé si tienes no, tú. No, yo tampoco tengo mucha, pero bueno. Porque es que esas personalidades como me dicen tanto paciencia. Yo tampoco tengo mucha. ¿Y qué otra cosa metería? Dedicación. Porque definitivamente si uno no es dedicado, disciplinado, no vas a lograr realmente las cosas que tú quieras. Tú sabes que en ese camino atravesaste por varios países. No sé cuánto tiempo te tomó desde que saliste de Venezuela hasta que llegaste a Argentina. 15 días. No, 16 porque me quedé 3 en Perú. Y parabas en el camino, viste algunos lugares. Supongo que a pesar del terror que tenías, porque a lo mejor eso no te debo pensar. No. Pero dices, oye, pasé por Ecuador, pasé por Chile. ¿Tú crees que te faltó vivir algo de ese trayecto y quizás quisieras repetir cuando tengas la oportunidad? Sí, por ejemplo, en Perú, a pesar de que no fue nada bonito, que me perdone si me está viendo algún peruano, pero mi experiencia no fue... Y no tiene nada que ver con los peruanos con Perú, sino simplemente con las circunstancias. Pues, exactamente. Me hubiese gustado conocer el desierto, porque igual pasé, pero entre el terror... entre todo lo que pasa por la cabeza, ni lo detallé, nada. Uh-huh. Pero luego sí vi fotos de que es muy lindo. Uh-huh. Y me gustaría, pero solamente eso. ¿En algún Colombia momento? También es bonito, perdón que te interrumpa. Sí, yo conocí a Colombia ya, antes de salir. Por eso te decía lo del tatuaje. Sí. Porque hay varios países que he visitado y siento que de alguna manera tengo que dejar huella de esos lugares donde fui en repetidas ocasiones, donde tuve alguna vivencia particular. Cuba, claro. Conocí Cuba. Fui a Cuba varias veces, Cuba está sufriendo terriblemente en este momento y te juro que decía, Dios mío, esto parece Venezuela, pero no es Venezuela, pero es Cuba, tienen 60 años, o sea, están pasándolo terrible, pero Cuba es un pueblo hermoso, noble, trabajador y no te imaginas la hospitalidad que te ofrece Cuba. Si te parece que Colombia es hospitalario, o sea, Cuba, no sé, yo no te puedo explicar lo que... Te sientas en ese malecón y puedes respirar una energía maravillosa. Pero sí, definitivamente cada país tiene un encanto y uno después que sale dice como que quiero vivir todo. Sí, quiero ir ahora, pero de turista, porque de verdad que hay muchas... o sea, Venezuela es hermoso, porque Venezuela es hermoso, pero también hay otras cosas que son muy lindas. Cada una tiene su encanto. Yo recuerdo, no recuerdo el nombre de una parte en la que yo pasé por Colombia, solo sé que era muy alto y lo vi de noche, imagínate. Y era bello. Así que no me quiero imaginar cómo era de día. Espectacular. Súper bello. Además que lo tienen cuidado y tienen cultura de turismo, ¿no? Quizás nos falta un poco, porque nosotros tenemos cosas hermosas, pero nos falta un poco esa cultura del turismo. Sí. Willy, te pregunto algo. Cuando tú te sientas ahora de este lado, cuando tienes una responsabilidad comunicacional, donde además viviste un tránsito migratorio, ¿qué crees tú que una pana en Argentina tiene todavía por dar? Porque has conquistado corazones, la credibilidad de mucha gente, pero adicionalmente a eso tienes un proyecto que todavía están dando. Uno va todos los días creciendo, claro. y enriqueciendo justamente eso que te llena. ¿Qué crees tú que le falta a una pana en Argentina y que puede brindarle a todos esos migrantes, a todos esos venezolanos o esa cultura que se está adaptando a una vivencia como migrante?
Mira, yo creo que lo más grande que le puedo brindar es mi experiencia. Porque me ha pasado mucho, hay mucha gente que está sufriendo de depresión y no lo hablan. No sobre todo en este momento, sí, porque ya te va pegando como la distancia. Súper. Entonces, pensé que era la única que observaba eso. No, es terrible. Yo recuerdo que también dentro de la pandemia hice un post donde, bueno, fui hablando, contando la experiencia, y mucha gente se identificó. Y mucha gente me escribía. Hoy en día todavía me escribe muchísima gente. Con respecto a lo que tú viviste. Sí, diciéndome que se han sentido igual, que han pasado por lo mismo, que cómo logré salir de ese agujero. O sea, es increíble la cantidad de mensajes de las personas que están pasando por eso. En estos días me pasó algo que realmente me pegó. Yo coloqué un mensaje, no recuerdo qué decía el mensaje, algo así como que, o sea, si estás en este momento deprimido, recuerda que como que hoy no es siempre, recuerda que todo pasa. Uh-huh. Y me escribió una chica y me dice que ojalá su primo hubiese leído ese mensaje horas antes porque se había lanzado de un balcón. Se había matado porque estaba deprimido, creo. Sí, porque estaba deprimido. Esos y días eso a mí de verdad que me pegó muchísimo, porque la gente le da pena, le da vergüenza realmente decir, mira, yo sufro depresión. Y ahí se como que se encierran más. Pero es que yo creo que a veces no lo entiendes. O sea, eso. Tú estás dentro de la depresión y no lo entiendes. Y te lo digo porque lo viví. Fíjate que con todo lo que me ven bastante extrovertida, cuando llegué aquí y trabajé más de 20 años en relación de dependencia, pero con medios de comunicación, claro, en grandes organizaciones, manejando importantes equipos de trabajo, y cuando llegué aquí me sentí Calimero. Bueno, los que me ven capaz no saben quién es Calimero, pero era un huevito negro que tenía la cáscara no en la cabeza. Yo no sé quién es, pero lo he escuchado. Él se sentía, Google en Calimero, él se sentía como gusanito sin especie. Claro. Pues yo me sentía así, pero no lo reconocía. O sea, estaba muy deprimida, porque estaba lejos de mi casa, ahí fue donde me pegó la migración. Sí. Porque yo salí de Venezuela y tuve la dicha que a los 9 meses, pues llegó mi mamá, los 2 perros, al año llegó mi papá, claro. No sé, yo tuve como mi círculo cercano en Panamá. Claro. Cuando me vengo por acá con Carlos, ahí fue que yo conocí lo que es migrar, ¿no? Sí. Y no lo entendí. Ah, yo estaba feliz porque yo también quería venir para Argentina. Claro. Yo me siento feliz, pero no me daba cuenta. Ese es el problema, que sí, el que está deprimido no se da cuenta que está deprimido. Y como está solo, porque el migrante en general está solo, entonces no se da cuenta que está deprimido. Ahí es donde de repente entran lo que estás diciendo tú, prestar ese apoyo, contestar un mensaje, sí, contar una historia, decir alguna palabra inspiradora. Porque no sabemos quién está del otro lado. Eso. Y de qué manera lo podemos ayudar. Entonces ahí es donde viene la responsabilidad de lo que uno hace a través de las redes sociales. Entonces, yo estuve deprimida como por 5 meses y no me bañaba. Chica, acostada en la cama y yo era feliz comiendo. ¿Sí? Parecía una vaca redonda. Bueno, o sea, todavía estoy gordita, pero estaba mucho más gorda. Entonces, pero no te das cuenta. Lo que pasa es que en algún momento algo te hace... Te saca de eso, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Sí. Y quizás por eso, ahí vienes donde estábamos comentando, nuestra responsabilidad de tratar de ver cómo jalamos a esa gente, bien compartiendo información, sí, que pueda ser de ayuda. En estos días he compartido mucha información de una psicóloga y una, sí, psiquiatra, porque tienen herramientas, ellos son los especialistas. Claro. A lo mejor uno desde su experiencia puede ayudar con algo, pero ellos quizás saben cómo atraer a esa gente hacia afuera. Pero está un muchacho, no sé si viste el caso, el muchacho que tiene como un año en la calle. Sí. Ese muchacho está mal de la cabeza, pero te podrás imaginar lo que debe haber vivido después de ese niñito de su casa, encontrarse en la calle viviendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Total. Entonces, entender esa situación y ponerte en los zapatos del otro y generar empatía. No, es... Ha sido muy difícil en estos tiempos. Es increíble. Y ahora que dices eso de ser niño de su casa... Había muchas personas que no apostaban a mí. Ah, ya te iba a preguntar, ¿eras niña de tu casa? ¿Por qué? Willesca fue hija única hasta los 15, como te digo. Pero aparte de ser hija única, era la consentida de mi tío, el que te digo que era con mi papá. Uh-huh. O sea, a mí me lo dieron todo hasta después de nacer Luis. Todavía Todavía, o sea, el consentido y la consentida. Entonces, no, eso sí, yo tengo un carácter fuertísimo. No, que tú te vas a ir, que no sé qué más.
ahora obviamente se dieron cuenta. Eso te digo, a mí me hizo crecer esto un montón. Un montón. ¿El viaje como migrante o una pana en Argentina? Las dos. Ambas dos. Cuéntame esa experiencia. Ambas dos, porque acá, cuando yo vivía en Margarita, yo logré vivir en mi casa propia mía, pero vivía con mi mamá. Y como tío era consentida, mi mamá nos cocinaba todo, nos hacía todo, todo. Yo no sabía lo que... Sabía lavar, pero no tenía la necesidad de hacerlo. Sabía cocinar más o menos, pero no tenía la necesidad de hacerlo porque mi mamá nos consentía a todos. Al yo venirme para acá, me tocó hacerlo. Y me tocó vivir con mi esposo por primera vez en 11 años, solos, solos los dos. Entonces, aquí también aprendí a ser esposa, por decirlo de alguna manera. De alguna manera te deja una vivencia. Total. Aprendí a cocinar más. Y burger al cocine. Exacto. Sí, sí. Bueno, sin la carne, pero todo lo demás lo hiciste tú. Exacto. Y eso, crecí muchísimo. Y ahora mi mamá me lo dice, o sea, estoy súper orgullosa de la persona en la que te has convertido. Y para mí también es un orgullo haber logrado tantas cosas. Me pasa algo muy, muy simpático con Kiwi Burger, porque como te digo, la carne es de Luis. Pero las alitas... Sí, por eso es que yo no he probado por eso. Por eso es que tú no las no has probado, llegado las alitas. Amor, porque no han llegado las alitas. Y las alitas son mías, son mi sazón. Ah, bueno, la carne de Luis la carne conoce todo Luis, el mundo, exacto, pero mis alitas. Pero mis alitas. Yo le echo mucha broma al porque le digo, bueno, son tus hamburguesas, mi mamá, pero la sensación últimamente han sido las alitas. Todo el mundo ama las alitas. ¿Y quién hace las alitas? Yo, por primera vez. Tengo algo en el negocio porque... Chica, pero te pareces a Carlos. Carlos no cocina nada, pero ni un huevo frito. Cuando yo me enfermaba, iba para donde mi mamá. Y le decía, vieja, dame algo que la gorda tiene fiebre. Y mi mamá le mandaba, no sé, cualquier cosa para que yo comiera. El señor, cuando pusimos el restaurante en Panamá, pues nosotros tuvimos un restaurante en Panamá, el señor era el, es más, formaba lío, chica. Mi hermana y yo cocinamos claro. toda la vida, mi mamá. El hombre era el que probaba y formaba lío, por no decir la grosería, claro. porque no era como él decía, que esto va así, que esto va asado. Él también lo ayudó la migración a madurar ciertas cosas a pesar de la edad que tenemos. Lo otro es que yo no comía arroz. A mí no me gustaba el arroz para nada. O sea, en mi casa, mi mamá decía, bueno, a mi mamá tampoco le gusta. Ponte, mi abuela. Ay, bueno, hice arroz. Y ya tú nos veías a mi mamá y yo así. En serio, arroz. Pero. Cuando eres migrante, ¿verdad? Y duras más o menos como 4 días comiendo pura chuchería, porque yo me compré compotas, galletas, pingüinitos, juguitos para mi viaje. Chama, y cuando yo me monté en el colectivo para Perú, me han servido un plato de arroz blanco. Chaufa, ah, yo pensé que no, era chaufa. No, arroz blanco con una pechuga. Yo vi la gloria. Y de ahí, yo amo aprendí el arroz. A comer arroz. De verdad que yo amo el arroz, como no tienes una idea. Ya la pasta no, yo ni la veo. Pero el arroz... Definitivamente, a pesar de lo difícil que puede ser la migración, es una gran oportunidad para crecer como persona y para dejar un legado. Willy, esto fue maravillosísimo porque esta tertulia fue distinta y me encanta que haya un giro diferente. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir tu historia. Y hay una pana en Argentina por allí, en las redes, y Kiwi y toda la cosa. Esto fue Tertulia de Migrantes, despídete de la gente. Chao, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Hasta el próximo Tertulia.